Bienvenidos a este nuevo desayuno de La Comercial, en la que contamos con una personalidad muy relevante, el vicepresidente y comisario de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, y compañero nuestro de La Comercial. Siguiendo el orden ordinario de estos desayunos, paso la palabra a Javier Ulizarbarena, socio director de Pricewaterhouse, que patrocina este desayuno. Voy a comentar el informe mensual que solemos elaborar en PwC, que es el informe de momento económico, del cual se desprende un crecimiento de nuestra economía interanual del entorno del 5%. Así, la contabilidad nacional recoge un crecimiento del 0,4% intertrimestral, lo que supone más de 2 puntos que en relación con el trimestre anterior y por encima de la media del crecimiento de la Unión Europea. Unión Europea en la que el auténtico motor sigue siendo Alemania, con tasas de crecimiento del entorno del 0,8%. Los síntomas apuntan a que los próximos trimestres vamos a tener crecimientos muy suaves del Producto Interior Bruto, que no van a superar en ninguno de los casos, parece ser, más del 2%. Igual es hasta incluso capaz de generar algo de empleo, pero muy poco. Joaquín Almunia nació en el mejor sitio del mundo, en Bilbao. Estudió en una de las mejores universidades empresariales del mundo, en la Comercial de Deusto. Propuse a Agustín hablar de Europa tras las elecciones, porque fueron todavía muy recientes las últimas elecciones europeas, el 25 de mayo, y como pasa también en las en los cambios de legislatura en cualquier país, en cualquier sistema democrático, pues en el momento en que se analizan los resultados de las elecciones, lo primero que hay que hacer, aparte de sacar consecuencias de lo que han dicho los votantes y refrescar un poco las políticas, las prioridades, las acciones que hay que llevar a cabo en los próximos años, durante el siguiente periodo, hay que nombrar responsables, hay que elegir, como es el caso en la Unión Europea, hay que elegir ahora al nuevo presidente de la Comisión. Ahora voy a referir un minuto a cómo está ese proceso. Hay que nombrar por parte de los jefes de Estado y de Gobierno un nuevo presidente del Consejo Europeo para los próximos años. Van Rompuy es presidente del Consejo Europeo desde finales del 2009 y ya cubierto los 5 años lo va a dejar cuando la nueva Comisión entre en funcionamiento el 1 de noviembre también. Para entonces habrá sido elegido por los jefes de Estado y de Gobierno un nuevo presidente del Consejo Europeo que sustituya a Van Rompuy. Por supuesto, el Parlamento tiene que elegir, y lo va a hacer ahora, el 1 de julio, su nuevo presidente y sus nuevos presidentes de comisiones y sus nuevos vicepresidentes. Y el papel del presidente del Parlamento Europeo es cada vez más importante. El presidente del Parlamento Europeo asiste a todos los consejos europeos, se informa y debate con los jefes de Estado y de Gobierno, no solo dirige los trabajos parlamentarios, sino que también es el interlocutor del conjunto del Parlamento como institución con el Consejo Europeo, lo cual es un puesto también importante. El Consejo Europeo tiene 2 preocupaciones. Una, que no quiere que el Parlamento le quite la competencia de proponer al candidato a la Comisión Europea. Saben que el voto final es del Parlamento, saben que su candidato tiene que tener en cuenta el resultado de las elecciones, pero la prerrogativa del Consejo Europeo es nosotros proponemos. Por lo tanto, no estamos dispuestos, dicen los jefes de Estado y de Gobierno, a que sean los grupos parlamentarios quienes nos impongan nuestra propia propuesta. Y eso es uno de los elementos que se está debatiendo. La economía digital, Internet, las telecomunicaciones, los contenidos, todo lo que tiene que ver con la economía digital, pues de nuevo tenemos 28 mercados. Tenemos 28 mercados en Europa, no tenemos uno, sino 28. Y algunos de un tamaño que pueden imaginar quienes los defienden, quienes defienden las barreras que todavía existen, que pueden ser autosuficientes. No lo son. Alemania no es autosuficiente, no está consiguiendo incorporar en su sistema productivo y en su economía todas las ventajas, todas las eficiencias, todas las oportunidades que le podría dar estar totalmente integrado en su mercado digital o en su mercado de telecomunicaciones o en cualquier otro con el resto del continente europeo, con el resto del mercado interior. Y Alemania es el mayor mercado, por no hablar de mercados de menor dimensión. Seguimos teniendo problemas
de regulaciones nacionales en el sector de las telecomunicaciones, asignación de espectro radioeléctrico nacional, falta de armonización o carencias en los avances en la armonización de derechos de propiedad intelectual, etcétera, 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 barreras que nos impiden obtener las ventajas que otros están obteniendo de manera mucho menos costosa y mucho más rápida para mejorar la productividad y la eficiencia de sus sistemas gracias a las posibilidades que ofrecen nuevas tecnologías y las oportunidades de negocio que se pueden incrementar y multiplicar gracias a una utilización eficiente de esas nuevas tecnologías. Y el último punto en materia de competitividad, no voy a entrar en él en detalle, pero es clave en los próximos años, aparte del mercado único de la energía, el mercado único digital, al que hay que avanzar a la mayor velocidad posible, la negociación comercial con Estados Unidos. Fracasó la ronda multilateral en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio para eliminar barreras comerciales y barreras a los intercambios, no solo las barreras tradicionales, sino barreras de todo tipo a los intercambios o armonización regulatoria. Eso no ha podido avanzar a nivel multilateral, que hubiese sido la vía más fácil, más rápida, pero ha habido muchos intereses cruzados y no ha sido posible avanzar. Y ahora estamos en la era de los acuerdos de libre cambio con un contenido que va mucho más allá del tradicional descreste o la tradicional eliminación de barreras arancelarias o de restricciones cuantitativas al comercio. Ahora estamos en unas negociaciones muy amplias de armonización regulatoria, de eliminación de barreras para la prestación de servicios, de eliminación de barreras para las inversiones, etcétera, etcétera. Hemos concluido ya desde la Unión Europea acuerdos de ese tipo con Corea, con Singapur, con Canadá, y estamos ahora iniciando la negociación con Estados Unidos y con Japón. En particular la de Estados Unidos, si miramos lo que representan los intercambios de bienes, servicios y flujos de inversión con Estados Unidos, veremos que son impresionantes. Hay unas cuantas preguntas que, en primer lugar, se plantean si por parte de estas instituciones que has estado mencionando, y antes incluso de abordar los equilibrios para componer los nuevos órganos, no hay una autocrítica, no hay un análisis de por qué tan pocos ciudadanos europeos votan, por qué se ha incrementado el número de euroescépticos, esta desafección que tiene una parte muy importante de los europeos y que se transmite de distintas maneras, tanto hacia las instituciones europeas y su funcionamiento, como hacia los partidos mayoritarios, que claramente pues, el resultado de las elecciones no habla bien ni de unos ni de otros. No hay autocrítica, no hay un movimiento para transformar las instituciones europeas de manera que los ciudadanos veamos que tienen una mayor eficacia. Política normalmente uno no se flagela en público, discute en público y reflexiona y piensa cómo corregir las cosas en público y en privado, pero la autoflagelación no es propio de la política, es una actividad laica. Pero yo creo que he sido muy crítico, he sido crítico con la lejanía, he sido crítico con políticas que se debían haber puesto en marcha y todavía no se han puesto o no se está dispuesto a poner, he sido crítico. Si me dan más tiempo, Agustín me ha cortado el tiempo, si me da más tiempo empieza a criticar país por país. Sí, claro que se hace. Ahora, esto no caigamos en la tentación de interpretar que toda la desafección, que toda la crítica, que toda la diseminación de voto o la abstención tiene que ver con lo que pasa en Bruselas. Sería demasiado presuntuoso por parte de quienes estamos y trabajamos en Bruselas, en las instituciones, que la gente solo se fija en nosotros. Normalmente la gente se fija mucho más en quienes tiene más cerca y votan, incluso en las elecciones europeas, mucho más pensando en la opinión que les merecen los que tienen más cerca. En la última reunión que tuvimos del alumni, que intervino José Luis San Pedro, el consejero delegado de Iberdrola, hablaba de que de todos los países en los que estaba Iberdrola presente, el peor regulador, con diferencia, estaba en España. Y lo dijo con esta claridad. Tú tienes una perspectiva de cómo funcionan las instituciones nacionales en varios países. Y por parte de la opinión pública, en general, existe la percepción de que en España la gestión pública, la administración, es muy mejorable. Tú que tienes esa perspectiva y que puedes ver en detalle el funcionamiento de diferentes administraciones en Europa, ¿qué nota pondrías a la administración española? Yo, sin duda, creo que es muy mejorable. Creo que es muy mejorable la administración de ministerios
Y uno de los elementos de mejora que me gustaría que se produjese en cuanto antes es que estuviesen mucho más implicados en las discusiones comunes a escala europea. Yo veo que hay países cuyas administraciones nacionales están mucho más implicadas, mucho más atentas, reaccionan mucho antes, tienen posiciones mucho más claras en el origen de los debates que llevan a decisiones europeas en el ámbito de la Comisión y luego ya en el ámbito del Consejo del Parlamento, que en general las administraciones españolas, los ministerios españoles, punto uno. Punto dos, vivimos en un estado de las autonomías y no somos los únicos que tenemos un estado políticamente descentralizado y en algunas áreas muy descentralizado. Tenemos Alemania también como referente, por no hablar de otros países, pero vamos a poner el referente alemán. Yo he tenido a lo largo de estos años, comisario de la competencia, toda una serie de casos, de decisiones referidas a Alemania. Y no decisiones individuales, que también he tenido muchas y tengo, sino algunas decisiones horizontales, por ejemplo, líneas directrices nuevas para el control de las ayudas de Estado en energía y medio ambiente. Cómo se pueden financiar las renovables con apoyo público, cómo se puede tratar a las industrias intensivas en el uso de energía para darles determinado tipo de exoneraciones, cómo se pueden financiar infraestructuras energéticas, cómo se pueden financiar mecanismos de capacidad, de backup, etcétera, etcétera. Temas muy importantes en el ámbito energético o de políticas de contribución a minorar o a mitigar el cambio climático. Bueno, es verdad que en Alemania han discutido esto igual que se discute en cualquier otro país. Yo he recibido muchas veces representantes al máximo nivel por debajo de la canciller de Alemania, pero no solo de este gobierno, del anterior también, porque ya estaban preparados para expresar sus opiniones cuando estábamos empezando nuestro trabajo. He recibido muchísimas visitas y he tenido muchas reuniones con representantes de los Länder, los estados federados. He tenido muchas reuniones, he recibido muchas visitas, cartas, etcétera, correos electrónicos, por tierra, mar y aire, de asociaciones empresariales alemanas, de empresas individuales alemanas, de grupos de empresas alemanas, aunque no fuesen representados por una asociación. Descentralización, pluralidad, etcétera. Ahora, las posiciones de fondo las mismas, porque las han estado discutiendo ellos mucho tiempo antes de venir en un frente común, un frente amplio pero común. Yo creo que así es como hay que defender lo que a uno le interesa defender y así es como hay que contribuir a que las decisiones colectivas no vayan en contra de nuestros intereses particulares. No se trata solo de defender una posición particular. Se trata de ver bien las prioridades, los intereses y jugarlos de manera que contribuyan a una decisión colectiva, no que entorpezcan una decisión colectiva.